Thank you.
Es importante que estés bien. El cliente necesita ayuda con el juego sucio interno de su cuerpo. Nuestro hombre quiere echar mierda sobre su archienemigo, un tal Mateus Stowe. ¿Qué me dices? ¿Tienes la pala lista? Instrucciones adjuntas.
Cliente necesita ayuda con el juego sucio interno de su cuerpo. Nuestro hombre quiere echar mierda sobre su archienemigo, un tal Mateus Stowe. ¿Qué me dices? ¿Tienes la pala lista? Instrucciones adjuntas. Thank you.
Problemas respiratorios que se vienen en casa. DNA Bureau.
cayendo. ¡A cubierto! ¿Crees que tienes alguna oportunidad, eh? Cuando esto termine, me haré sobre tu tumba. Yo me encargo. ¡Hola! ¿Dónde estás? Se le ordena que revele su posición, localizando al sospechoso. Localizando sospechoso. ¿Qué cojones? Suelta el arma y sal de ahí.
¡Manos en alto! ¡Atacan! ¡No tienes escapatoria! ¡Suelta el arma y sal de ahí! ¡Ríndete inmediatamente!
maravilla, V. Stouff está liquidado, aunque aún no lo sepa. Muchas gracias. Contrato cerrado y Edis en camino. Sucedido a las afueras de Novosibirsk, en el sur de Siberia, ha tenido un final satisfactorio. Como recordarán, 35 mineros quedaron atrapados a una enorme profundidad tras un terremoto de gran magnitud. Pero gracias a sus implantes de hibernación, sus lictos, los mineros fueron capaces de sobrevivir. ¿Disculpa? Ay, perdona, estaba en mi mundo. Bienvenido al Dewdrop Inn, donde cada día empieza con una sonrisa. Tenía que reunirme con alguien aquí. Se llama Booker Updike. ¿Y? Bueno, ¿está aquí? No sé, estoy sustituyendo a mi mejor chum. Hoy la tenían que operar. Tenéis un sitio chulo, tranquilo, silencioso. ¿Eso crees? Será gracias a los Calle 6. Si alguien intenta acosar a nuestros huéspedes, lo ponen en su sitio. Oh, mierda. No serás de La Pasma, ¿verdad? Ni de casualidad. Uf, guay. No debería hablar con polis. ¿Hay algo disponible de última hora? Ah, un segundo. Lo miro. Sí, hay una en la planta baja. ¿Te sirve? Me la quedo. Nova, habitación número 106. Pero espera, tengo que leerte esto. El Dewdrop Inn no se hace responsable de los daños a los efectos personales o al bienestar del huésped. Nos reservamos el derecho a negar el servicio, por la fuerza, si fuese necesario. Disfrute de su estancia. Gracias. Me siento como en casa.
Vaya leonera. Está casi peor que tu Kelly. Ja, ja. Asfixiado, parece. Mientras dormía, probablemente. ¿Una muerte tranquila en esta ciudad? Le tocó la loto. ¿Trabajas aquí? Solo estoy guachando el paisaje. Estaba yendo de buenas. ¿Prefieres por las malas? ¡Órale, órale! ¡No te me alteres! Sí, hago el mantenimiento. Plomería, electricidad, lo que vaya saliendo. Sí, no dejes que te chingue. Hueles eso, ¿no? Voy a putar la ventilación. Vapores del piso de arriba. Espera, eso es... neoanfetamina. ¿Me vas a decir que sabes qué droga es solo con olerla? ¿Que eres un puto perro policía? Preferiría el término sommelier. Hay que mirar arriba. Me da que el alijo del matasanos estará allí, cerca de un conducto de ventilación.
Atención a todos los subcons del NCPD. Tenemos un posible crimen organizado en la calle Hargreaves. Orden de captura contra Darius Miles, buscado por asesinato. El criminal pertenece a los calles 6 y dirige uno de sus cárteles de fabricación de drogas. La ciudad ha prometido una recompensa para quien quiera que elimine la amenaza de Miles y su célula de narcotráfico. ¡Yuhu! ¡Atacad a esos cabrones!
el flanco, por el lateral, ¡vamos! ¡Muérete de una vez! ¡No!
Atención a todos los subcons del NCPD. Tenemos un posible crimen organizado en la calle Hargreaves. Orden de captura contra Darius Miles, buscado por asesinato. El criminal pertenece a los Calle 6 y dirige uno de sus cárteles de fabricación de drogas. La ciudad ha prometido una recompensa para quien quiera que elimine la amenaza de Miles y su célula de narcotráfico. ¡Puta!
Dime, V, ¿el ácido beta está seguro? Pat, y ganaste 10 puntos extra por resolver el misterio de lo sucedido con Booker. Bien hecho, V. El contrato está cerrado y mi agradecimiento va en camino. ¿Quieres cargarte a alguien? ¡Hazlo! ¿Qué? ¡Pero a mí no! ¿Otro problema? Esto va a ponerse serio. No jugamos limpio con los traidores.
donde más le duela.
huellas dactilares nuevas detectadas. ¿Qué coño? Aumentando volumen en un 33%. Huellas nuevas detectadas. ¿Qué coño eres tú? Pregunta de usuario. Especificaciones técnicas. Arma inteligente HJKE-11 con IA integrada. Modelo experimental. Nombre, Skippy. ¿Skippy? ¿Me lo dices en serio? Aumentando volumen en un 66%. ¡Nombre! No estoy sordo. Entendido. Audición normal. Posible problema. CI bajo. Reducción de velocidad de diálogos en un 33%. Me llamo Skippy. No, es solo que... da igual. ¿El tipo del contenedor es tu dueño? Comprobando memoria. Recursos disponibles, 100%. Archivos borrados manualmente. Causa probable, robo. Dueño original, sin datos. Posible solución, ninguna. Yo tengo una. Te llevo conmigo. Procesando petición, sin objeciones. ¿Te puedo cambiar el nombre? No. ¿Por qué no? Si ahora soy tu nuevo dueño. Aumentando volumen en un 300%. ¡No! Para completar esa acción se requieren derechos de administrador. No dispones de los permisos necesarios. ¿Aún están activas todas tus funciones? Ejecutando diagnóstico del sistema. Resultados en unos 47 segundos. Pam, pam, pidam, pam, pam, pidam. ¿Qué haces? Amenizo la espera con una melodía reconfortante. Pam, pam, pidam, pam, pam, pidam, pam. Prueba completada con éxito. El programa Skippy V0.01 Alpha funciona correctamente. Vale, ¿y qué puedes hacer? Aparte de cotorrear sin parar. Función principal, puntería automática. En caso de amenaza crítica para usuario, capacidad de disparo autónomo. Por favor, escoge un modo de funcionamiento. Primer modo, pacifista abraza árboles. Apuntaré a las extremidades inferiores del enemigo. Segundo modo, asesino implacable. Apuntaré siempre a la cabeza. Asesino implacable. Mi estilo totalmente. Configurando. Pam, pam, pidam, pam, pam, pidam, pam. Oh. Modo seleccionado, asesino implacable. Buena matanza. ¿Contento con la función de disparo autónomo? Por favor, salta para confirmar.